Hola a todos, bienvenidos de regreso que estamos aquí en el canal de escritura de Heart of Texas Writing Project. Mi nombre es Luz Álvarez Sims, algunos me conocen como la maestra Álvarez. Yo enseño cuarto grado de doble inmersión en Travis Heights Elementary aquí en Austin, Texas. Y me da mucho gusto estar con ustedes hoy, esta mañana o tarde o en cualquier hora que estén aquí. Primeramente, pues la bienvenida. Espero que todos se encuentren bien, saludables y sanos. Y pues gracias por estar aquí de nuevo. Como saben, aquí en este canal estamos dando muchas estrategias diferentes para ayudarlos con su escritura. Entonces nos da mucha emoción porque yo sé que muchos de ustedes ya decoraron sus cuadernos, ya empezaron a escribir, tienen muchas ideas en sus mentes y no sé si les pasa esto a ustedes, pero a veces yo tengo tantas ideas o a veces no se me viene nada a la mente y necesito como una estrategia. Entonces, hay veces que abro mi cuaderno y no sé muy bien en dónde empezar. Entonces, la estrategia que quiero compartir con ustedes hoy es cómo usar la literatura como un apoyo para que empiecen a escribir. Y esta idea se me vino a la mente porque hace una semana estuve con mi clase en Zoom. Y a lo mejor ustedes conocen este libro, Soñadores, por Yuyi Morales. Es un cuento muy bonito, pero tuve la oportunidad de leerlo con mis estudiantes. Y mientras estaba leyendo el libro, cuando, perdón si no lo han leído todavía, a ver si no les arruino la historia, pero al final llegamos a una parte que para mí me llenó mucho el corazón y me hizo pensar en muchas cosas. Al final dice, somos historias, somos dos lenguas, somos lucha, somos tenacidad, somos esperanza, somos soñadores, soñadores del mundo. Entonces, cuando yo leí esto, se me vinieron muchas ideas a la mente, me encantaron las palabras que incluyen historias, lenguas, lucha, tenacidad, esperanza. Se me quedaron esas palabras grabadas en mi mente. Y cuando abrí mi cuaderno para escribir esta tarde, ese día, se me quedaron esas palabras en mente y dije, las tengo que escribir porque ahorita en este momento que estamos sintiendo muchas emociones diferentes, esas palabras como que me dieron un poquito de fuerza. También cuando lo leí, con mis estudiantes, la manera que ellos reaccionaron, ellos son, tienen tanta, ¿cuál era la palabra? Tienen tanta tenacidad, ¿verdad? Ellos tienen esperanza que las cosas van a mejorar. Y como digo, con esas palabras regresé a mi cuaderno y las escribí. Entonces, como les decía al principio, ¿verdad? A veces una estrategia es que uno dice, ¿qué es lo que voy a escribir hoy? No estoy muy segura, ¿qué puedo hacer? Y en ese momento puedes decir, oh, acabo de leer o escuchar un libro que a lo mejor mi maestra me leyó, o a lo mejor escuché un libro. Sé que hay muchos autores ahorita que están leyendo sus cuentos. Escuché uno por René Colato-Lainez hace unos días y me encantó escuchar su historia. Entonces hay mucha literatura que está en nuestro ambiente que podemos regresar y escribir en nuestros cuadernos. Y como les digo, eso me ayudó mucho a mí empezar a escribir hace unos días. Regresé porque se me quedó grabado en la mente. Pueden pensar también en diferentes cosas, ¿verdad? Diferentes tipos de texto, porque claro, me encantan los libros, son muy valiosos para mí, pero ustedes tienen textos por todos lados, ¿verdad? Me imagino que han de tener un celular,
computadora, iPad, una tableta, ¿verdad? Y a lo mejor en estos tiempos, ¿verdad? Están mandando textos con personas que a lo mejor no han hablado en muchos días, semanas, ¿verdad? Pero esa es una manera que están hablando. Tengo un alumno que le encanta estar en los videojuegos y también ellos siempre se están mandando mensajes. So, piensa en texto, claro, como libros, pero también qué otros tipos de literatura y textos tenemos en la vida, ¿verdad? A lo mejor vistes algo en las noticias, cuando están viendo ahí las noticias con sus papás, ¿verdad? Ponen las palabras, hasta a veces los memes, ¿verdad? Que tienen las palabras y eso nos hace pensar en algo. Entonces, para ustedes hoy, cuando regresen a sus cuadernos para escribir hoy, quiero que piensen en esta estrategia, ¿verdad? ¿Qué tipo de literatura existe en sus vidas que pueden ustedes notar? Y usen eso como una plataforma para que les ayude a pensar en ideas, ¿verdad? Y es una invitación para ustedes, si gustan intentar esta estrategia. A lo mejor dicen, no, yo ya sé lo que quiero escribir porque ayer empecé a escribir algo y quiero seguir, entonces síganle. Pero si están en un momento que dicen, como que tengo ganas de una idea, pero no sé, quizás pueden intentar esta estrategia que les pueda ayudar con su escritura hoy, ¿ok? Entonces espero que si lo intentan, que lo disfruten. A lo mejor no, pero lo pueden intentar, ¿ok? Entonces que disfruten su tiempo con la escritura hoy. Nos vemos al rato. Adiós.